¿Cómo se llama ese tango? Ese tango se llama Sandwich Nocturna. ¿Y ese tango estará el autor por acá para mirarle y saludarle? No lo he visto, pero es Juan Carlos Borges. Ahí está. Él me regaló la partitura y me autorizó. Haga con esto lo que usted quiera. Entonces yo... Y así le fue. No sé cómo le habrá ido, pero la cuestión es que cuando lo escuchó, Américo, ¿qué ha hecho usted con mi tango? Me dijo, porque él, claro, él sabe escribir música. Así es su manera, ¿no? Entonces yo me tomé la atribución de pensarlo, como decía una escritora que hablaba antes, cuando uno piensa hacer algo que sea bello, que tenga fundamento, darle, como si fuera una mujer que esté la maquilla, la regla para que quede bonito. Entonces, cuando lo escuché una vez que ya la había grabado, preparado, y yo, Dios mío, usted no sabe lo que me hace sentir a mí escuchar el tango de esta manera. Claro, el de arriba me ilumina porque no soy músico profesional, o sea que soy músico autodidáctico. Pero tengo la suerte de que Jesús me ilumina y me enseña. Cada vez que toco el bandoneón, le doy un ejemplo. Hago algo que nunca hice. Yo digo, ¿qué es esto? Y entro a inspeccionar, ¿no? Por ejemplo, tengo un do mayor acá y le pongo el sol menor de otro lado, la do, re, mi, fa, sol, la quinta ascendente menor. Son cosas que no me pregunte de dónde las saco porque no se las sé decir. Así que bueno, el tango ese, le comento algo. Estuve tocando la temporada en Carlos Paz de diciembre del 2014, todos los jueves, enero, febrero y marzo de 2015. Y la cortina musical era esta, San Luis Nocturna. Sonaba y yo tocaba con tantas ganas que de seguro que me sentía orgulloso siendo de San Luis, estando tan lejos, con un público hermoso. Por suerte, fue bien recibido. Así que bueno, son experiencias que la vida nos da. Contame, ¿dónde naciste vos? Yo nací en un pequeño pueblo que se llama Villa Salles, que queda a 4 kilómetros al oeste de Justo Grande. Es la última casita del pueblo, ya para más para allá era campo. Ya. Ahí. ¿Es cierto que vos de chico te gustaba la música y que tu papá, tu mamá te entendieron y te traían a Justo Ará, a Mercedes, a Justo Ará o a Mercedes? No, mi papá es el que tocaba vino con el acordeón de esas semitonas que le decían, una pequeña, sí, que era la que usaban los en el tiempo de guerra, me contaba mi papi, que hacían canzonetas para darle fuerza a los soldados. Entonces había que tener alguien que hiciera una introducción, algo así. Y así salían las canzonetas. Bueno, él trajo el acordeón de Italia. Porque la canzoneta salía así. Claro, las canciones que cantaban los soldados que iban al frente a pelear, porque lamentablemente en esa época vivían de guerra en guerra. Italia con Alemania, con Francia. Era una cosa que realmente mi papá se vino para acá porque dice, en busca de la Argentina, de la paz y el trabajo. Él era mozo de familias reales, servía la comida con guantes blancos. Entonces se enteró un día que Mussolini, que era el que gobernaba en esa época, y le decía Pietro, porque Pedro le tenía así, Pietro, te están siguiendo porque lamentablemente mi papá era apolítico.
Entonces Mussolini, simplemente porque era político, lo tomaba como contrario. Y a tener piquetes que hacía perseguir a esa gente para darle de tomar un litro de aceite de sino. Entonces mi papi, cuando se enteró de eso, le dijo al padre: papá, me voy a la América. Le explicó el motivo. Entonces el abuelo que está diciendo, sí, me voy. Se casó con mi mamá, mi vieja quedó en Italia, y él se vino a la América. En un buque de carga, 30 días de viaje, día y noche. Y venía por el acordeón. Y por ahí nació el tema de la música. Porque él, cuando vivió en Villasalle, él trabajaba hacía ladrillos. Tenía fábrica de ladrillos. Y las cosas, porque Villasalle era un pueblo muy chiquito que no tenía almacén. Había que ir a la costura a hacer las compras. Entonces cuando mi viejo se iba a hacer las compras, yo tenía un hermano mayor que tocaba, que era el que le agarraba la cordura con mi viejo, porque no sabía qué ir a prestar, ¿no? Entonces mi viejo, su papá se iba a comprar, él le agarraba la cordura. Y un día lo agarró, vino antes, y lo agarró tocando. ¿Qué pasó con la cordura? Dice mi hermano, es el Yago, Santiago se llamaba, que está tocando. A ver, toca. ¿Qué? Le había pasado por arriba como 10 veces, ¿no? En calidad. Ma, dice el tío a los gringos, dice, ma, no toco más, toca vos ahora. Así nació la cosa. Y yo, por añadidura, gracias. Por añadidura, también aprendí. Pero bandoneón, porque también tocaba mi hermano bandoneón. Iba y venía, a propósito de lo que me preguntaba, que venía acá a Mercedes a estudiar. No, perdón, el profesor iba de acá a Mercedes justo ahora, que se llamó José Orozco, que muchos seguramente, muchos extranjeros los conocen. Iba todos los sábados en el tren cuyano, que pasaba todas las tardes, todos los días, todas las tardes. Y yo me iba todas las tardes a estudiar, mi papá me llevaba en Sulqui, a justo ahora, para tomar clases. Y así tomé las primeras clases de música y bueno, así arrancaba de poquito. Después un hermano mío también me ayudó. Y después solito, fui fijando a ver cómo, porque en esa época no había televisión. Sabía escuchar el radio, pero en el radio, y papá tampoco tenía radio, porque en esa época no era fácil. Era el que tenía radio era alguien que estaba en buena posición o que podía comprarla. Me iba a la casa de un amigo a escuchar los programas los lunes y jueves de Juan D'Arienzo. ¿Los Toras Tango Club? No, eso fue antes, eso fue después. Bueno. D'Arienzo tenía un programa que tocaba por Radio del Mundo los días lunes y jueves a las 21. Y yo estaba ahí como clavo, como se dice el dicho, ¿no? Escuchándolo. Y bueno, sería por eso que siendo puntano, toco el tango, porque fue la primera música que me impactó a mí en mi adolescencia. Ahora siempre yo digo en todas partes que voy, y no lo digo por quedar bien, el folclore cuyano es un folclore que tiene una calidad extraordinaria, especialmente en guitarras. Viendo, dice muchas canciones, puerta por media, un guitarrero. Y tengo tantos amigos guitarreros que son fabulosos, que son admirados y no le dan la importancia que tiene que tener. No le dan cabida a Buenos Aires. No sé por qué. Pero ellos vienen acá, vienen acá a escuchar guitarra a San Luis, a Mercedes, a San Luis, a Mendoza también. Así que bueno, en cuanto a lo mío, sale por añadidura. Sale porque a uno le gusta lo que escucha. Me enseñaron esa música. Empecé poquito a poquito, copiando poquito a uno, como hacen todos los comienzos que comienzan, ¿no? Copiando un poquito a uno, otro poquito a otro. Bueno, ya después cuando hice, toqué la primera vez toqué a los 10 años, en La Baise. En La Baise, un pueblo que hacía baile los días, fíjese lo que le voy a decir.
festejábamos el Día de la Raza. Era una barbaridad, porque yo cuando era chico no me daba cuenta, pero de ese tiempo yo digo, ¿qué festejábamos? La matanza de tanta gente inocente, ¿no? Entonces, bueno, ahí toqué el batallón por primera vez. Tocábamos un galpón de carga, de ferrocarril, en esa época. Ponían el escenario en la punta del galpón. El galpón es larguísimo, tiene como 40 metros. Y el micrófono no había. El conjunto tocaba sin audio. Así que los que estaban ahí cerquita, más o menos unos 10 metros, bailaban con lo que escuchaban. Los que estaban en el medio alcanzaban a escuchar algo. Pero los que estaban al fondo no escuchaban nada y bailaban igual. Bailaban porque bailaban los otros. Claro. Usted sabe que por ahí los que estaban adelante habían terminado y los otros decían, che, pará, que ya se vio el tango. Son los recuerdos que a veces uno no los olvida jamás. Siempre justo ahora. Primero Villasalle. Sí. En el año 53 me fui a Justo, ¿verdad? Donde actualmente vivo, al lado de la casa paterna. Tengo una familia hermosa, tengo tres hijos, Patricia que está aquí conmigo, mi esposa que está por ahí por primera vez también, el secretario de Antioquia que no quiere saber. Bueno, gracias por todas las noches que ha quedado sola, ¿no? Me han regalado hermosos nietos, un bisnieto también. Bueno, ya por ahí digo yo, ¿hasta cuándo, médico, vas a seguir? Pero yo digo, me sacan del batallón, no sé lo que me pasa. Y todavía lo puedo hacer, gracias a Dios. Mi hijo me cuida, papá dice, vamos a hacer 20 nomás, 20 y 20. ¿Qué 20 y 20? Cuando te empiezan a pedir una más y nos jodemos más. No son más de una hora casi. ¿Cuál era la voz que te acompañó, cantó, ¿qué me van a hablar de amor? ¿Qué me van a hablar de amor? En la última grabación, sí. Es Alberto Altamirano. No, espérate, después tengo yo, ¿te puedes? Sí. Gracias, señor Américo Moroso. Bueno. Que tengo entendido, ¿qué vas a decir? ¿Lo vas a decir? ¿No vas a decir qué? Sí, exactamente. Que el lunes va a ser declarado ciudadano ilustre de Justo Darac, don Américo Moroso.